estamos desde el canal Farándula Gay dando inicio a todo esto que significa Mr. Gay.
uma ferida no meu coração. Há um motivo para que eu não peça perdão. Com uma revolta começo a te odiar e jogo no lixo tudo que me faz te lembrar. ¿Qué te ha parecido este certamen de belleza masculina de gays? Bueno, la verdad que primero, independiente de si un candidato es mejor o otro es peor, creo que es bueno que se premie la belleza del hombre gay, que se exalte la masculinidad del gay y me parece bien incentivar este tipo de actividades. Ha sido un concurso difícil, han sido pocos participantes, pero la verdad muy jugado. Todos, cada uno de ellos ha puesto lo mejor de sí, han tenido la mejor actitud y bueno, el jurado está deliberando y nada, espero que el jurado haya sido el visionario y haya elegido al mejor. Mauricio, ¿qué opinas de los casos de corrupción que se han destapado en nuestro país en el último tiempo? En el Estado, en el público, en el jurado. Bueno, el tema de la corrupción en este país es un tema que se hace mucho daño. Nada más que ahora se ha destapado el tema noticiario, se ha hecho un poco más público. Por ejemplo, el tema del confort, el supermercado y el mismo gobierno. El tema de la corrupción siempre ha habido como en Chile y tanto en otros países. Muchas gracias, Mauricio. Mitre, dicen que actitud mata belleza. ¿Crees tú que es cierto? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, en realidad, simple. Cuando la actitud es mala a una persona, es cuando la mata. Mata la belleza, lógicamente. Ahora, yo creo que la belleza es un tema aparte. La actitud es algo que uno lleva de siempre. La belleza cuando va a adquirir es 2 meses de gimnasio por un cuerpo perfecto, por ejemplo. Yo hablo por mí porque no tengo un cuerpo cultural, pero la inteligencia, la actitud, uno nace con eso. Pero yo creo que lo peor es cuando la actitud de una persona bella, una persona hermosa, mala, lógicamente hace que sea una persona más fea. Gracias. Muy bien. Lister, ¿qué es Diana? Trans o gay, que haya hecho un aporte al país, ¿admiras? ¿Y por qué? Buenas noches, Pablo. Bueno, para mí, como todos sabemos, Samudio es alguien muy conocido. Pero, Gabriela Mistral fue una lesbiana, que fue escritora, que escribió poemas y aparte muy conocida aquí en Chile. Muchas gracias, Lito. Que solo un hombre masculino puede ganar el título de Mr. Gay Chile. Hola, buenas noches. Le decía que no tiene absolutamente nada que ver el talento con la belleza y la actitud hacia el maestro. Así que uno masculino, uno femenino da exactamente lo mismo. La belleza y el talento lo tienen todos. Gracias. Gracias, Alejandro. Confío en ti. De aprobarse la adopción para parejas del mismo sexo en Chile. ¿Te gustaría adoptar y por qué? Muy buenas noches, público de Marcelo y Cote. Buenas noches, jurado. Buenas noches, Pablo. Bueno, primero que todo, creo que todos tenemos derecho a formar una familia. Y llamemos familia, pueden ser hermanos, pueden ser amigos, pueden ser familiares de sangre, ¿no? Pero el adoptar un hijo creo que es un derecho que todos deberíamos tener. A mí, en lo personal, tengo 8 sobrinos y son mi adoración. Y a futuro me encantaría poder, primero, tener una relación estable para formar un embrión, una base, para que obviamente podamos tener un bebé y que tenga las mejores condiciones. Muchas gracias. El certamen de belleza de Mr. Gay Chile. Pucha, la verdad es que agradezco la invitación.
No me siento identificado con ninguno de los participantes, en verdad. Igual buena la producción, felicidades a Pablo, a Farándula Gay, a todos por la producción, pero encuentro que estas cosas faltan. Encuentro que estas cosas hay que promocionarlas más, que hay que quizás difundirlas más, porque hay tanto gay guapo en Chile que son modelos y podrían representarnos perfectamente afuera. Uno, dos, tres. Mister Gay Chile 2016 es Jordan Saavedra. Guapos y guapetones de Mr. Gay Chile, ganador. ¿Cómo te sientes de haber ganado este gran concurso? Como ya dije, me siento muy feliz. En realidad no me lo esperaba. Traté de dar todo lo que más podía dar y así lo hice y así lo demostré. ¿Y bueno. ¿Y qué es lo que mejor sabes dar? Yo soy bailarín y mi talento lo demostré hoy día en el show. Espero poder representar a la comunidad gay de la mejor forma. ¿Acá en Chile o de forma internacional? Primero, yo creo que parte por casa, siempre aquí en Chile. Y si se puede ir a la competencia internacional, yo voy a ir a morir. ¿Vaya a hacer todo lo posible para poder llegar a esa competencia internacional? Todo lo posible para representarlo de la mejor forma. Un fuerte saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por haberte presentado en este concurso maravilloso. Muchas gracias a usted. Un saludo a todos. Gracias. ¿Qué te pareció la organización y todo acerca del certamen de belleza que tú organizas ahí mayormente? Mira, fue súper difícil retomar el Mr. Gay Chile, ¿ah? Te diré que los 2 años de ausencia le hicieron mucho daño al concurso, porque costó mucho convencer a tiendas, a empresas, para que se involucraran, para que auspiciaran, para que dieran premios. Pero finalmente lo logramos. Fue vital el apoyo de Nueva Cero Discotec, de Ricardo Yarzún, de Samuel Rubio, y en fin. Eso nos abrió más puertas. Y creo que hemos logrado el propósito de esta edición, que era resucitar el concurso, levantar esta marca que casi que desde cero. Y espero que Jordan Saavedra tenga un espectacular reinado como Mr. Gay Chile.